Hola, yo soy Caos y bienvenidos a Estudiando Animación capítulo 2, donde básicamente os cuento mi experiencia como estudiante de animación. Que no animador, estudiante de animación. En el vídeo anterior os dije que me hicierais preguntas para poder responder en este, y una de las que más me hicisteis creo fue: en mi ciudad no hay escuela de animación, o qué escuela me recomienda, no sé, pero creo que no debería ser un problema porque existe la modalidad online. En mi caso estudio la escuela CICE, que está en Madrid, pero tiene la opción de estudiar a distancia, así que cuando bajo a Granada doy la clase online. Este te mola mucho porque tú ves la clase desde tu ordenador, que tienes un chat para hacerle preguntas al profesor o lo que necesites, y además puedes dar la clase en la cama con el café. O sea, es el sueño de cualquier estudiante que se precie. Además, el profesor está súper pendiente tanto de los alumnos presenciales como de los alumnos online, por lo menos el mío, y me imagino que los demás también, porque es su trabajo. Así que resumiendo, si en vuestra ciudad o en vuestro pueblo o donde sea que estéis no hay escuela de animación, tenéis la... O sea, yo recomiendo la opción de dar la clase a distancia.